Somebody call for an exterminator. Nuclear launch detected. Nuclear launch detected. Nuclear launch detected. Siembra vientos, pues recoge tormentas. Muy buenas a todos, buenas tardes, 6 y 11 de la tarde. 6 y 11 de la tarde. Gente, ¿qué está pasando? A ver, hay mucha especulación, mucha habla, mucho bla 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 por todos lados. Y yo la verdad, respecto al nuevo servidor, ¿no? Yo la verdad estoy así también. Se medio desanimado, la verdad, te soy sincero, estoy desanimado. Al inicio, claro, el video anterior sí, estaba hablando muy bien, qué bonito, qué chévere, dos pegazos, cuánto estarán, $100. Bueno, tampoco voy a comprarlo ni fregando, ¿no? Creo que si me hago creador de contenido acá del Albion oficial, creo que me regalan algo, un paquete, no sé qué vaina, todos van a recibir así que no sé la verdad, pero tampoco quiero aplicar porque tengo que cumplir ciertas normas, ¿no? Yo a veces mando al diablo dentro del juego y fuera del juego a la gente, así que me da igual, la verdad. Me da igual, o sea, no lo voy a hacer. Pero el Pegaso, esa montura que se viene, a su madre. Entonces vamos a conversar respecto a eso así rapidito. A ver, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con esa vaina de las nuevas? De la nueva actualización, del nuevo servidor. Resulta, te voy a decir te voy a dar datos. El server asiático, ya, el servidor asiático, tú te das por ejemplo en su hora prime, ¿no? Según lo que dice alguno, no lo he verificado, pero yo sí le creo a esas fuentes, ¿no? Vete al server asiático en su hora prime, vete a las ciudades, así van a estar casi vacías. Servidor asiático, el servidor del este, casi vacías. Entonces ahora que la gente, por ejemplo, no, es con este nuevo servidor de Europa que viene pronto, que empieza la compra creo el 11 de marzo, los paquetes y toda la vaina. Va a suceder lo que sucedió también con el server asiático, que al inicio, bastante gente, todo bonito, toda la huevada, todo bacán, ¿no? Pero al final, mucha gente que está ahora en este servidor se va a pasar para allá para pushear incluso el top 1, ¿no? Un tal, no sé, creo que se llama Sacra, no sé qué vaina, de el líder de Sex and Flame, bueno, no sé cómo se llama, bueno, ¿dónde coloco esa vaina? Creo que es aquí, resumen de temporada. O de Fax, creo que se llama Sacra, ¿no? That's Rogue, creo que es de aquí, no sé, uno se dice que va a pushar a los que es el top 1, ¿no? Entonces ha dicho, vamos a pushar, nos vamos todos a Europa, y así. Entonces, ¿qué otro así dato, así hecho que va a suceder? Es que, por ejemplo, la gente que vende Silver acá en el server del servidor de este servidor, el West, ya del oeste, el Cider va a bajar bastante. ¿Por qué? Porque muchos compradores, la gente que tiene plata, dinero, o sea, es así, como te estaba diciendo en el video anterior, segmentan a la gente, ¿no? Ah, ya, esta gente aquí, por ejemplo, ¿no? Antes de sacar un juego, ¿no? Los programadores, desarrolladores, los empresarios, que en la directiva, toda esa vaina, antes de sacar un juego, analiza, ah, ya, acá hay plata. Entonces, estamos como viendo, yo entiendo un poco la jugada de esos huevones, ya, del SBI. Yo entiendo un poco su jugada, que quieren llevar a toda la gente así de peso, que tiene dinero, a Europa, que se vaya allá, porque casi el pin es lo mismo, o sea, no hay mucha diferencia. 140, ¿con cuánto pin estoy? 131, ya estoy con 131 acá, 129, ¿no? El pin de Europa es como 140, algunos 100 por ahí, o sea, casi no hay mucha diferencia. O sea, están viendo ahí, analizando con un así, un tester de pin, y normal, entonces la gente, mucho que aquí vendían silver, también van a ir allá para vender silver también, pero algunos, ¿no? Que lo hagan, pues, ¿no? Pero también hay un comentario, leí que básicamente lo están haciendo porque quieren atraer a la gente de Arabia, ¿no? O sea, los árabes se quieren jugar así con la gente de Europa, pues, ¿no? Porque se entenderían más los árabes, no sé, yo lo veo de esa manera, con la gente de Europa que con la gente de Asia, ¿no? No sé por qué, ya son cosas ahí de ellos, ¿no? Habría que analizarlo un poquito más. Pero básicamente eso. Entonces, el server europeo, con esas nuevas skins, con esos nuevos paquetes, ellos, los desarrolladores, viendo dónde está el dinero, y ya, pues, ¿no? ¿Qué otro dato así, rapidito? A ver, ¿cuánto está el oro? Está subiendo así como loco, ¿ah? ¿Eh? Mira, llegó a 5.273, ya se estabilizó ya, mira, parece que ya se estabilizó. No, sigue caro, o sea, pasó en la mañana, estaba 18.9, ahora está 19.3,
Y bueno, el premium, ¿no? 19.3 y lo máximo que vi aquí fue 19.6. ¿Por qué creen que está sucediendo eso? Porque la gente que tiene oro, tiene un huevo de cosas, dice, ay, que ya a la mierda, no quiero saber nada, dicen, ¿no? Ellos, no quiero saber nada del servidor del oeste, mando a todos al diablo, como yo tengo plata, me voy al server de Europa y voy a poner toda mi plata, y dicen algunos, ¿no? Y está en su derecho, se puede ir allá. Excelente, ¿no? ¿Qué va a pasar aquí sobre todo? Sobre todo la gente que nos gusta así jugar evento de bandidos, o sea, pelea de facciones. Antes de que haya el servidor del este, habían colas a cada rato en casi todos los eventos de bandidos. En casi todos los eventos de bandidos, hasta que ocurrió la guerra en Ucrania con Rusia, incluso la guerra, ¿eh? Ojo, la guerra, porque hubo bastantes jugadores que se listaron al ejército. El Kaller creo que de Limnet, ese servidor de Discord. Ya creo que estaba ahí, se enlistó, no sé qué va en el ejército, no sé qué tenía que ver con Ucrania, o sea, algo así leí por ahí en su servidor. Ya, entonces muchos también así se fueron, ¿no? ¿No? Entonces, los que son las refacciones, antes de que haya este nuevo servidor del este, era genial, weón. Acá rato así era excelente, no sé, ahora menos gente, con el servidor del este, menos gente. Ahora peor va a ser, casi que se va a ver un huevo de gente, y si viene gente nueva, gente con C rata. Gente con sed asqueroso como esta basura de acá. Vamos a buscar si me acuerdo, déjame ver. ¿Dónde está reputación de facción? Ahí está, esta basura. Ya, este de acá, este imbécil. Ya, ¿cómo se muere? Mira, ¿dónde está? Vamos a buscar una de sus muertes. Ya, así, Runelsing, así siendo el top 1, se va a jugar faccionados. Imagínate cómo se va así. Ya, qué bueno que lo hayan matado ahí. Qué bien, bueno, no, este es HC, ¿no? Increíble, la verdad. El top 1, yéndose con una build basura, mira. No, mira, yo por lo menos, bueno, ya. Ni siquiera soy el top 1 de Tedford, pero por lo menos, ¿cómo estoy muriendo? Me estoy muriendo así. El macho. No, claro, me estoy muriendo. Ya, esto es de bombeo. Tiene nada que ver, ¿no? Esto ya intenté ponerme PK para matarlos estos malditos, este gremio de acá, que ni gana de mencionarlo, pero muchos ya conocen la historia. Acá yo por lo que así también me muero, ¿no? Con un secaro dando huevo de fama y toda la vaina, ¿no? Pero es increíble. Entonces, gente, básicamente eso, el servidor, no sé, de Europa, puta, va a ser que haya menos gente. También me dijeron que había menos cola en algunos mapas de zona negra y etcétera, ¿no? Si quieres más información, yo te recomiendo que entres al Reddit del Albion. Y bueno, tienes que saber inglés, ¿no? Si no, le das un clic ahí, traducir todo, ¿no? Al español, ahí, con un clic, ya, y vas leyendo, enterándote. No, entonces, la verdad, te soy sincero, no sé si sea buena idea. O sea, buena idea sí al comienzo, porque la gente va a comprar paquetes, mucho dinero, pero ¿vendrá más gente a jugar a Albion? ¿El servidor asiático cómo estará? La verdad, porque yo tenía así mis amistades, así que se fueron, ¿no? Por ejemplo, yo tenía aquí esta flaca, ¿dónde está esta flaca? De facción de Limhurst. Reputación, ¿no? ¿Dónde está? No, Caos. ¿Estará aquí? No, Limhurst, ahí está, ¿dónde estás? Aquí está, esta flaca de acá, mi amiguita, se fue a su servidor del este. No, se fue a su servidor del este, incluso un desgraciado maldito por ahí le había robado, ¿no? Esas cosas que a veces yo le regalaba y jugábamos en Limhurst. Ahora genial, mano, era la época, para mí la época de oro del Albion, ya. Era chévere, era genial todo esto, pero luego salió el server asiático y se fue, chao, amiguita, ¿dónde está mi amiguita? Aquí la tengo, no sé, ahí está, mira, 6 meses que no se conecta, 5 de aso, hombre, ya valió, pues. Qué triste, la verdad. Entonces, así, entonces, si tú tienes amigos en Europa, quizás la misma vaina, te van a abandonar, no sé, o tú lo vas a abandonar, ¿no? Acá, más gente que ve el canal es la gente aquí de Latinoamérica, ya que gente de otros lugares, ahí según las estadísticas, ¿no? Pero va a ser así, pues. Y bueno, el silver que vende la gente, regresando al otro hecho, el silver que vende la gente del RMT también va a bajar. Va a bajarlo, se va a devaluar, ¿no? Ya casi va a estar más barato, entonces van a perder clientes, van a buscar clientes, se van a ir a Europa, ¿no? Ya, pues, allá en el otro servidor los van a banear, pues, quizás que lo baneen, pues, no sé cómo será la vaina. Entonces, gente, eso sería todo. ¿Qué otra cosa más decirles? Bueno, nada más, ¿no? Esa es mi opinión respecto a esta vaina. Y por eso también hice la encuesta que va ganando lo que es Age of Empires, el siguiente video voy a dedicarme a esa vaina, pero Age of Empires 2, 1, Mythology, no sé, subo las campañas, primero todas las campañas en la máxima dificultad, las paso, y después, bueno, ya me pongo a competitivo, pues, no, la vuelvo a repasar, las que son las campañas, porque ya las había pasado en dificultad máxima, sin claves, ¿eh?
sin claves. Entonces, eso sería todo. Te lo dijo Liebenpaguer. Chao.